Llegaron para hacer balance de su primer año de vida y enseguida despejaron dudas. Son datos que normalmente un año es muy difícil conseguir. Y es que el primer ejercicio de Abanca no puede ser más satisfactorio. 1.157 millones de euros de ganancia con el control del 30% de los depósitos gallegos. Buenas cifras también para la morosidad. Consiguieron reducirla un 32,5% hasta dejarla en poco menos de un 12%. Cifras, dicen, difíciles de conseguir y que se basaron en apuestas claras. De lo que más hemos empujado desde el principio, que son los créditos, la concesión de la financiación en el entorno donde vivimos, que pensamos que es fundamental para la generación de desarrollo económico. Bueno, pues en nuestra tierra hemos concedido 7.455 millones. El 40% de los préstamos activos en Galicia son de Abanca y sus destinatarios fundamentales, familias y empresas. Pero más allá de las cifras, Abanca hace balance de otras cuestiones y habla de paz laboral. No prevemos reducciones de ningún otro tipo, por el contrario, y apostar por el desarrollo y el crecimiento de nuestro capital humano. Se habla ya de Abanca Digital, de expandirse por el noroeste peninsular e incluso de adelantar pagos al FROP. No tenemos todavía un acuerdo definitivo, pero sí vemos razonable, dada la holgura en nuestros resultados, apostar justamente por ir a un pago acelerado de esa obligación. El año de la transformación da paso al futuro.